Hola, buenas tardes. Soy Cecilia Zeta del Proyecto de Divulgación de la Ciencia. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta sesión de charla. En esta ocasión vamos a hablar sobre el diseño y la ilustración, y para ello tenemos a Laura Platá como nombre artístico, quien ella es una querida amiga que he conocido afortunadamente a partir de este trabajo de divulgación, pero en realidad se llama Laura Rodríguez Flores y es egresada de UAM Xochimilco de la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras allá en Japón? Hola, muy bien, gracias Cecilia. Es un gusto muy grande poder conversar contigo y con la gente que nos pueda escuchar. Pues quise invitarte porque, bueno, les digo que ella es egresada de diseño de la comunicación gráfica, pero se encuentra en Japón desde hace algún tiempo y como ilustradora ha tenido la oportunidad de mostrar su trabajo tanto en impartiendo clases como ahora en una exposición muy importante de la que vamos a hablar y además también nos va a describir cómo es que ella llega a la ilustración y por qué este es un vehículo de expresión de su obra. Pues Laura nació en 1974, estudió en el Liceo Mexicano Japonés desde la primaria hasta la preparatoria, después se incorporó a la UAM Xochimilco para estudiar diseño de la comunicación gráfica, después realizó estudios de maestría en administración de negocios en el Instituto Politécnico Nacional, en la ESCA de Tepepan, donde obtuvo el mejor promedio de la generación y su tesis tuvo mención honorífica. Colaboró con la firma Marjorie Sarnat Associates, se me complica mucho pronunciar, en Los Ángeles, California, de 1998 a 2008, y fue directora del colectivo de artesanos y diseñadores de 2003 a 2008. Es becaria de JICA CONACYT en 2008 en el programa de diseño tradicional y técnicas modernas en Kioto en el Instituto de Tecnología. Es directora de Laura Joyería desde 2009, maestra de asignatura en la especialidad de marketing en el Instituto Politécnico Nacional de la ESCA en Tepepan de 2009 a 2017. Ha recibido varios premios de fotografía en México y Japón y su obra se ha presentado en museos y galerías de ambos países. Y bueno, en esta ocasión tú tienes tu obra en la Embajada de México en Japón y has estado en exposiciones donde solo hay japoneses y tú eres la única mexicana y presentando tu obra de ilustración. Y por eso quisimos que nos hables de tu obra, específicamente de ilustración, porque es un campo muy bello. Y además tu trabajo es muy interesante, cómo fuiste construyendo tu estancia, bueno, más bien a partir de tu estancia en Japón y tu reflexión sobre México. Aunque estás allá, te mantienes conectada a través de cómo, cuándo, dónde. Pero antes de que nos hables de eso, dinos, ¿cómo es que te interesa a ti el involucrarte en el dibujo, en el diseño? ¿Esto sucedió en la carrera o en qué momento empiezas con esta elección del discurso con el lápiz? Bueno, pues esta es una pregunta muy interesante. Yo creo que todos o casi todos los niños del mundo pasamos por el dibujo, ¿no? Y de una manera muy lúdica y libre. No estamos pensando en algún referente de un gran maestro o artista cuya técnica nos haya influenciado, ¿no? Los niños dibujan de una manera muy espontánea y por eso yo creo que el dibujo es tan, tan rico, ¿no? Que hay una frase de Picasso que me gusta mucho, en donde él dice, me tomó, creo que 50 años. No, 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 no es cierto, lo hace más corto, dice, me tomó 10 años pintar como
un gran artista, ¿no? Ahí cita a un artista, pero dice, me tomó toda una vida pintar como un niño. ¿Por qué no consigues esos trazos? Porque son muy libres. Y bueno, yo siendo niña, cuando era niña, me encantaba el dibujo y sí lo sentía como una necesidad de expresión. O sea, en mi mundo, era muy importante poderme comunicar con las personas y conmigo misma a través de los dibujos. Entonces fue algo que siempre hice durante, pues desde que tengo memoria hasta que en algún momento en la secundaria una amiga me dijo, bueno, pues tú vas a estudiar diseño, ¿verdad? Y le dije, ¿qué es diseño? Yo lo único que pensaba era en dibujar en ese entonces, ¿no? Y me dijo, el diseño es como dibujar, pero más serio. Como que el dibujo era más, algo más espontáneo, casi como un hobby, ¿no? Y dije, bueno, pues sí, voy a estudiar diseño. Y estudié las posibilidades, me interesó mucho la UAM, Xochimilco, tenía muy buena reputación entre mis conocidos y me inscribí y afortunadamente fui aceptada y aceptada en mi carrera, que es diseño gráfico. Y pues allí tuve una apertura a un mundo muy grande del arte, del diseño. Conocí a profesores que fueron una influencia muy importante para mí en diferentes áreas. Pues yo iba principalmente por el dibujo, ¿no? Que era lo que a mí me llamaba la atención, pero el dibujo fue algo que dejé de hacer. Por Porque tenía, pues tenía compañeros que dibujaban como, bueno, había un compañero en especial que dibujaba como fotografía. Y eso para mí era muy impresionante. Yo sí. no intentaba hacer fotografías en la primaria y en la secundaria y en la preparatoria, pero como que me impresionó mucho y creo que todos lo admirábamos, como que Sí. es que parecen fotos, ¿no? Y como que eso me impresionó tanto que dejé de dibujar. Me llamó más la atención, por ejemplo, en esas fechas, la fotografía con Luis Arias Chalico, que fue mi primer maestro de fotografía y que recuerdo muy bien porque, pues sí, me inspiró lo suficiente como para que hasta la fecha siga haciendo de manera cotidiana esta actividad, ¿no? Pero en el caso del dibujo, sí fue como un freno de ver a tanta gente tan talentosa. Y desde entonces empecé a hacer únicamente bocetos, bocetos para logotipos, para imagen corporativa, y después empecé a hacer joyería. Entonces, para joyería también mucho bocetaje, que después traducí en imágenes tridimensionales y en prototipos, pero ya no estaba dibujando y fue muchos años después, cuando me convertí en mamá, que tuve esa necesidad de la infancia de expresar todos esos sentimientos tan grandes que tenía y pues más bien muchas preguntas que llegaban a mí en un diario, en un diario gráfico. No, entonces diario me ponía a dibujar, a veces de una manera pues muy sucinta, ¿no? Como que con pocos trazos, con una pluma Bic, y así plasmaba como todas las emociones que yo tenía, ¿no? En el tiempo que he vivido en esta ciudad, tengo ya 12 años viviendo en la ciudad de Hamamatsu. Vine previamente, como mencionaste, con una beca de CONACYT y JICA o JICA a estudiar diseño industrial. Y desde allí tuve un interés por otras formas del diseño, más allá del diseño gráfico. Pero en los años que tengo viviendo en la ciudad de Hamamatsu, que se encuentra entre Tokio y Kioto,
Estudié otras técnicas japonesas como el shodo. El shodo es la caligrafía japonesa y a mí me recuerda mucho el diseño porque es una síntesis de con algunos trazos de conceptos profundos, ¿no? En japonés existen tres alfabetos: hiragana, katakana y kanji. Y en el shodo, en esta técnica que es la caligrafía, utilizamos una tinta negra y pinceles de diferentes grosores y bueno, en papel se escriben letras, frases, pues oraciones completas, ¿no? Ajá, y pues cada quien tiene un estilo muy diferente, que es como, hay una belleza tanto en el contenido como en la forma. Mira, aquí tengo. ¿Tienes imágenes? Ah, muy Sí, bien. les voy a enseñar imágenes. Esta es la tinta que utilizamos en Shodo. Es una tinta negra. Sí. Y este, bueno, es una tinta Sumi. Se llama. Y ¿Es bueno, diferente a la los. tinta china? Pues es una tinta especial, sí, sería similar a la tinta china. ¿Más, Ajá. más delgada, más transparente, Es ¿sabes? un. No, es de hecho es espesa y para conseguir. Es, bueno, se dice espeso. Sí, es más. Sí, más espesa. Y la ponemos en un Recipiente. recipiente como este, que es así pesadito. Y así se pone la tinta. Y luego ya con el pincel, pues pintas, ¿no? Hay pinceles de diferentes grosores. Yo compré este que todavía no utilizo. Y este, y pues tienes que controlar el trazo. Entonces, estudié durante varios años Shodo. Me gustó mucho porque sentía esa síntesis que buscas, por ejemplo, cuando haces un logotipo de elegir ciertas imágenes para transmitir un concepto que es muy profundo, ¿no? Una empresa, una compañía, y aquí igual, ¿no? Entonces, presenté mi trabajo en algunas exposiciones aquí. Después empecé a estudiar también Etegami. Etegami es una técnica donde es muy interesante porque se dice que entre más suelto, más sencillo, más espontáneo es mejor. O sea, la perfección es lo que menos buscamos en Etegami. Y por ejemplo, en Etegami no se hacen trazos previos en lápiz. O sea, sí es directo, ¿no? Tienes que ser directo. Y a mí me generaba un casi pánico, de verdad. El dibujar en el papel blanco, porque, o sea, ahí te dicen, te aplauden el error, pero bueno, el error, qué tanto error, ¿no? Entonces, y sin lápiz y es ya, ¿no? Entonces, en cada sesión de Tegami, pues no hay una manera de hacerlo en una segunda ocasión, ¿no? Aunque sí hacemos unos ensayos de trazo. Hay ensayos previos de trazo, pero ya cuando vas al dibujo es directo, ¿no? Es la emoción cómo va. Es que sí es una emoción porque no lo Claro. puedes, no es como, por ejemplo, fotografía, pues intentas que bueno, yo intento que todas mis tomas sean buenas, porque sabes que en fotografía, bueno, como pausa, como comercial, yo aprendí la fotografía antes de que hubiera cámaras digitales. Y los rollos y el papel eran muy caros cuando yo estudiaba. Para mí era muy caro. Entonces, cada toma intentabas que fuera buena. No era así de que pues, con el celular tomo 100 y alguna quedara. No. O sea, intentabas que cada una tuviera un resultado. Y bueno, es lo mismo con el trazo en Etegami, ¿no? O sea, tienes esa oportunidad ya. Entonces, es una impresión de. Te vas a aventar como al agua fría, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho porque
he generado un tipo de dibujo muy rápido que me gusta mucho, que es como en pocos trazos y en poco tiempo poder comunicar una emoción. O sea, no es como en el detalle fino que, por ejemplo, este compañero hacía tan bien, de si se veían las pupilas de los ojos y todo. Yo intento más bien plasmar emociones y movimientos. Por ejemplo, esto dibujo mucho a los niños porque paso mucho tiempo con niños, ¿no? Por ejemplo, esto es las clases de ballet y pues son trazos así, ¿no? Me traía la playera negra y se entiende. No necesito mucho más para hacer este tipo de trazos. Entonces son técnicas que he aprendido en Japón, junto con lo que yo aprendí tanto en la UAM como en mi experiencia personal, el diseño y el dibujo que siempre me ha gustado. Si quieres, vamos a ver Sí, algunas tienes imágenes. unas imágenes que nos vas a compartir. Sí, Adelante. veamos algunas imágenes y después continuamos con esta exposición de la que vamos a hablar. Allí estamos viendo. Ok, esto es un trabajo de Shodo que presenté en una exposición. Y dice Hatsuhi no de. Hatsuhi no de quiere decir el primer amanecer del año, que para los japoneses es muy importante. De hecho, yo creo que muchos países tenemos las diferentes tradiciones para el primer día del año. Y en Japón una de las cosas que se hacen diferentes, ¿no? Pero van comúnmente a la playa, pero bueno, puede ser a otros lugares a observar el primer amanecer del año. Es importante, ¿no? Entonces aquí dice Hatsuhi no de, el primer amanecer del año, y junto está mi firma, y lo presenté en una exposición de caligrafía en la ciudad de Hamamatsu. No sé si quieras comentar algo acerca de esto. ¿Cómo ves? Mira, aquí no puedes pasar el pincel dos veces. O No, sea, esto no. ni Y se ve, borrar. puedes ver, hay un orden también, ¿no? De arriba para abajo, de izquierda a derecha, todo eso se tiene que ver con el trazo del pincel, si no hay error. Pero nunca pasas dos veces Ah, muy bien. por el mismo lugar, ¿no? Así que corregir que quedó, no. Eso es como parte de. Bueno, tú que eres mindfulness lo sabes, ¿no? Que sí, repetir. Sí, es la experiencia, ¿no? Sí. 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 Y Es bello, incluso. aunque no supiéramos qué quiere decir, pero sí te evoca una atmósfera pacífica. No habla de guerra, no sientes que se esté hablando de cosas conflictivas, de guerra. O sea, el trazo mismo te da esa atmósfera, ¿no? Sí, debe ser, y eso que dices es importante, ¿no? De que a veces hay cosas que no comprendemos, pero te transmiten una emoción. Y creo que eso es muy importante. Es como leerle a los niños. A veces dices, bueno, pues todavía no entiende, pero sí le estás comunicando. Sí, claro. Fíjate, Ahora ya no te veo. cuando escribimos, aunque no estemos haciendo estos ejercicios caligráficos artísticos o en japonés, simplemente cuando nosotros leemos lo que escribimos, se nota la emoción con la que escribimos el apunte, la nota, el recuerdo, el recado, la carta, ¿no? Pero aquí Sí, es así. un gran énfasis de ver movimientos del trazo que te evocan alguna cosa, como en este caso tú nos dices, esta sensación de volver, de ver el amanecer del primer día del año, es una oda a la observación, ¿no? Claro, y al inicio de muchas cosas. Y de hecho, también los japoneses tienen esa tradición porque aprenden el shodo desde
la escuela primaria e incluso a veces desde la guardería. Entonces, también en el primer día del año realizan un show como este, una caligrafía. Qué bonito. Sí, Adelante. es muy interesante. Y yo estuve haciendo shodo durante muchos años y sí sientes una emoción. O sea, sí hay algo que estás transmitiendo, aunque se ve así como que es puras rayas en negro, pero hay una emoción. Y yo hice para muchas causas y para muchas personas que me pedían mi trabajo. Y entonces sí lo tienes que reflexionar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy comunicando aquí? Familia, o amistad, o amor, y entonces el trazo es diferente, no solo obviamente los símbolos son otros, los Sí. caracteres son otros, pero también, o sea, ¿de qué manera? Intención del trazo. Sí, aunque no pongas ningún dibujo, pero sí el trazo es distinto por el Claro. contenido, ¿no? Y con Etegami, entonces es como yo lo vi como algo que se integra en ambas partes. O sea, es tanto la caligrafía como el dibujo espontáneo. Claro. Es un dibujo rápido y en ese dibujo rápido pones una frase que no va en relación, o sea, va en relación, pero no describe la escena. Por ejemplo, si pones, se utilizan muchos elementos de la naturaleza. Si pones, por ejemplo, una fruta, Sí. no pones, pues ahí está la manzana, ¿no? O sea, la manzana y por la manzana, no pones alguna otra cosa de la primavera o de las emociones, pero no es reiterativo. Okay. Entonces les voy a enseñar aquí otras imágenes. Estas son algunas de las imágenes que yo estaba haciendo cuando mis hijos nacieron, ¿no? Y entonces era un trazo que yo hacía antes de irme a dormir, pero en un minuto. O sea, yo decía, es que si no hago esto, pues no estoy como comunicando todas estas Claro. emociones. Y esto, pues lo puedes ver, son 30 segundos, pero vas entrenando, y es que esta es una de las invitaciones que yo quisiera hacer a la gente que observe esto, a que dibujemos, porque creo que el dibujo es algo que yo pienso que todos los niños disfrutan. A mí me parece que todos los niños disfrutan hasta que les exiges un resultado, o los comparas, o les Los dices que está mal calificas, hecho, los criticas, no los juzgas. claro. Pero si no lo haces, yo creo que es una actividad que todos los niños disfrutan. Y Yo además, le llamo que los vacunas contra ellos mismos. ¿verdad? Bueno, yo a mis hijos Claro. no se me ocurriría inscribirlos en clases de dibujo. Exacto. Porque no, porque es que hacen unos dibujos increíbles de manera espontánea y libre, y las proporciones, pues, ¿para qué les corriges, no? Claro. Entonces, yo sí quisiera invitar a la gente a hacer esto porque es una manera muy accesible para poder expresarse. Yo creo que esta es una necesidad humana, o sea, de Claro. poder plasmar emociones fuertes y de todo tipo. Oye, se Sí. nos va el tiempo. Sí, pero sigamos. Ahorita cortamos y continuamos cuando yo te diga. Pero sigue si quieres, por favor. Ok, bueno, pues entonces aquí hay un trazo muy rápido. Se ve muy claro, ¿no? Los niños con fiebre. Aquí tengo otro, y le puse una frase en japonés porque mis hijos pues hablan en japonés y dice, podrías leer en español que dice dame, pero no es dame, es dame, dame es no te quiero, o sea, no te acerques, ¿no? Y también es rapidísimo, ¿no? Pero se entiende. Y eso es mi Claro. interés, de poder expresar con pocos trazos y de manera rápida, antes de que se vaya la idea, pues una emoción que sucedió. ¿No? Esto, bueno, también, ¿no? Entiendo. Son 30 segundos y entiendes todo, la alegría, bueno, se entiende todo. Sí, sí, sí. Que si los dedos
La mano tiene 4 o 6 dedos, Y no no es importa. tan importante. No, no. Sí, es claro. Ah, qué genial. Bueno, este es un trabajo de Etegami y es bastante grande. De hecho, no lo pude escanear porque es enorme, es muy, muy grande. Y a mí algo que me dicen mis compañeros de clase es que yo dibujo pues muy diferente. Y creo que sí, pero tampoco diría que mi trabajo es mexicano. O sea, creo que ya es una mezcla. Mezcla. Sí, ¿no? Yo creo, por las técnicas que he estudiado y que estudié en México y en Japón, y por mi La mezcla experiencia de aquí, colores, ¿no? sí, los colores, siempre me dicen como que los colores. Mira, esta es una paleta de colores de Etegami. Tendrías. Parece acuarela. Es más o menos yo con acuarela porque sí los mezclamos con agua, pero a mí me parecen colores facilísimos de utilizar y muy, muy, muy brillantes. Puedes ver que el amarillo es uno de mis favoritos. Pues bueno, ya todos, ya me la gasté. Sí. Entonces, sí, es tipo acuarela y con esto, y va directo, ¿no? Va directo y hay una frase que habla más bien de la emoción de ese momento, pero no describe el dibujo. Este también es gigante y pues por eso no me ocupo en la escaneada, le tomé una foto y lo estábamos haciendo para los Juegos Olímpicos de Tokio. Pusieron, ¿no? Entonces yo quería hacer algo así y sí, nuevamente me dicen es que pues tu dibujo no parece japonés. Pero pues no sé, ¿tú lo ves mexicano? No, eso es no, pero No sé. tampoco te podría decir japonés porque no conozco a detalle, pero con lo que nos estás platicando, pues no. No más. No, yo creo que ya es como una mezcla. Una mezcla, Y además, sí. Bueno, aquí otro que hice para el Día de Muertos, pero bueno, o sea, el Día de Muertos no se celebra, se celebra el Día de Muertos, pero no como nosotros. Es el Obon y es muy diferente. Y entonces hice así como unos motivos mexicanos y con unas frases de disfrutar la vida, ¿no? Qué bonito. Ah, bueno, aquí nos vamos a otra imagen, entonces no sé si nos salimos de pantalla o cortamos. Si quieres dejar de compartir. Ok. Bueno, y Ahí. entonces me estás comentando esta parte de la ilustración que son trazos rápidos, dejar de tener miedo a usar el lápiz o la pluma o lo que sea y rápido expresar en unos cuantos segundos. Dejar de aprender lo que nos enseñaron siendo chiquitos, que era la crítica, la descalificación, el no se parece, el te salió mal el trazo, para volver a rescatar a esta parte libre del trazo, que lo hacemos todos desde niños y que tú lo vuelves a explorar ahora ya con este trabajo de ilustración de segundos, de momentos captados para poderlo manifestar en tu obra. Y entonces, a ver, síguenos mostrando y platícanos de qué esto que has Bueno, construido. esto que dices es bien importante porque a mí me gustaría que después de esta charla, pues a las personas que nos hagan favor de verla, les motive, ¿no? Y esto que dices de él no se parece, él no se parece, pero bueno, para eso está la fotografía. Y incluso la fotografía también puede ser que no se parezca, ¿no? Entonces estamos creando otro tipo de contenidos, es otro tipo de expresión y eso me tomó tiempo comprenderlo. Después, aquí en la ciudad de Hamamatsu, participé en una residencia artística. Esta residencia artística ya, pues, casi va a cumplir 10 años y han participado muchos artistas durante todo este tiempo. Hasta ahora, solo una artista de Polonia y yo, mexicana, hemos sido las únicas extranjeras. Los demás han sido japoneses y han presentado una obra muy diferente.
O sea, música, ingeniería, joyería, textil, ilustración, por supuesto. Y allí, durante esa residencia artística, hice mi primera obra en ilustración. Que, bueno, yo había estado haciendo ya ilustraciones de diferentes, con diferentes temas después de que estudié Shodo y Etegami. Pero allí fue un reto muy grande porque hice 15 ilustraciones, pero enormes. O sea, bueno, enormes, de más de 1 metro cada una en acuarela. Entonces, realmente yo no tenía esa experiencia, pero yo quería hacer algo muy, muy grande, donde pinté dinosaurios, pero metafóricos. Todo era una metáfora. Es una ilustra es una, perdón, una historia ilustrada sin palabras que yo creé inspirada en mi sobrino Otto, que vive en Suiza. Y entonces él tenía en ese entonces 15 años y por eso hice 15 ilustraciones gigantes. Y bueno, yo nunca había dibujado tanto, o sea, yo dibujaba como 16 horas al día, de verdad. Estaba todo el tiempo para que me para poder llegar a la fecha de la exposición. Y de hecho, unas horas antes de la exposición yo seguía dibujando porque ¿Y no fue tienes fotos de muchísimo. esa exposición o de esa obra? De la exposición no, porque, y de hecho me pedían fotos, pero quise hacerlo porque quería que, bueno, y quiero todavía que las personas puedan verla por sí mismas, y no, puedo, no con fotos. Me gustaría que las personas la visiten Experiencia de porque ver la obra directa. sí, y de hecho la exposición se montó como un laberinto, para que fuera como un libro secuencial, ¿no? Todo iba normal. ¿Qué tal está el ruido de la lluvia? ¿Fuerte? No, no se escucha. ¿No? Ah, qué bien. Está lloviendo a cántaros acá. Ah. Bueno. Y entonces sí presenté esa obra en el Camoé Art Center y después la presenté en un museo muy importante en Japón, bueno, en la ciudad de Hamamatsu, pero en Japón, que se llama Akinofuku, y allí presenté nuevamente esta obra y pude conversar con algunos de los visitantes que me decían su opinión, y era muy interesante porque cada quien veía como algo distinto, como no tiene palabras, y bueno, no es un contexto así en México, sino es todo como fantasía. Cada Sí. persona me decía cosas muy diferentes, y más bien me gustaba ver la historia a través de los ojos de los visitantes. Posteriormente, bueno, no, más bien no posterior, es simultáneamente, el tiempo que yo tengo viviendo en la ciudad de Hamamatsu, he estado escuchando la estación de radio Ibero 90.9 de la Ciudad de México. La estación ya está por cumplir 20 años. Y yo empecé a escucharla en México, pero en los 12 últimos años la he escuchado desde Japón. Y pues es mi compañía, es como mi vínculo con México de alguna manera, ¿no? Entonces escucho muchas cosas allí. Algunas veces pues sí con cierta, más que nostalgia, tristeza, yo diría, de los festivales, de música, de cine, que me estoy perdiendo porque no, aquí no es tan vivo y no es tan intenso y tan activo como la Ciudad de México. Pero pues he escuchado muchos programas durante muchos años. Algunos me han gustado más que otros, algunos los he seguido, y como es una radio universitaria, pues también van cambiando, ¿no? De pronto digo, ah, este programa me gustaba y ya se acabó. Y así fue que eventualmente empecé a escuchar uno que se llamaba Animal Musical. Y algo también muy curioso que quiero comentar es que yo he escuchado a la estación casi siempre de día. Por ejemplo, aquí es ahorita de día, para ti es de noche. Y entonces he escuchado los programas nocturnos cuando es de día aquí.
Entonces, si sí me tocan como los más densos, la música más densa, los contenidos más densos, los locutores más densos. Y pues es como un mood raro, ¿no? Y luego te mandan a dormir. Te dicen, bueno, pues buenas noches, que descansen. Y tú dices, bueno, aquí son las 12 del día, ¿no? Pero entonces sí es como raro, porque, ¿sabes? Finalmente sí te tienes que transmitir a esas atmósferas. Como que aquí es otro lugar, ¿no? Es todo, ni es el tráfico de la Ciudad de México. Entonces, siento que yo he estado utilizando mucho, pues, la imaginación, o sea, ver cosas a través del oído. Y en este programa, yo me vinculé de inmediato por los contenidos que allí se trataban. En ese entonces yo estaba diseñando una colección de joyería inspirada en Carl Sagan, que yo soy fan de Carl Sagan y de su serie Cosmos desde que era niña. Sí, y entonces el programa empezó tocando temas del espacio, pero no tanto en un sentido científico, sino hablando de esas cifras que son difíciles de comprender, ¿no? De distancias, de tiempo, de años y de nuestro papel en este universo, ¿no? Y entonces yo de inmediato sentí una conexión y pues me volví fan del programa. No me lo perdía nunca, pasaba en la noche y bueno, en la noche para mí era el día, pero o sea, a veces cuando uno escucha el radio, la radio, pues estás haciendo otras cosas, ¿no? Muchas cosas, pero no, yo ahí sí me sentaba para escuchar con atención, tomar notas, buscar las citas y aprender. Y estaba yo aprendiendo mucho, de verdad, mucho, 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 mucho. Te comentaba que este programa empezó, nació en 2018, pero en 2020, no, 2021, el año pasado, yo como que ya sentía que era mucha inspiración la que yo recibía del programa. Y sentí la necesidad de, nuevamente como una necesidad, de plasmar en ilustraciones rápidas el contenido de cada emisión. Yo no quería pasar más tiempo que la emisión, o sea, quería poder sintetizar ideas bien, bien, bien profundas en una ilustración durante la duración del programa, o sea, una hora, ¿no? Yo decía, es que antes de que se acabe el programa, tengo que tener ya la idea, ya tengo que tener, y había muchas, ¿no? Entonces yo tomando nota, así de que esto es importante, sintetizarlo. Y por la personalidad de Leo Moreno, el conductor, quise hacerlas todas en negro. En algunas de ellas les puse un poco de color, pero casi todas son negro, ¿no? Y utilizo este tipo de libretas, pero es que fue un ejercicio con, no tenía ningún objetivo más que expresar todas las ideas que yo estaba recibiendo de él, porque para mí era como una cátedra. A mí este programa que duró, pues, 3 años al aire, me transformó. O sea, eran ideas, pues, muy lindas sobre ética, amor, sexo, política, manipulación, pues temas que sí te dejaban así como pensando un buen rato. Y no solo pensando durante esa hora, sino como, sí, a mí me transformó. ¿Y tienes De otra todo. que nos vas a mostrar de esto? Claro, claro, claro que sí. Entonces, yo utilizo este tipo de libretas porque, bueno, es que todos estos son tips que yo recomiendo. Y fui a Lumen ahora que estuve en México y hay un montón de cosas accesibles. Entonces, este tipo de libretas yo la cargo siempre, 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 siempre.
Porque imagínate, vas al dentista, una hora esperando, viendo que, o leyendo el telenovelas, o viendo así Instagram. No, no sacas esto y pues ya estás haciendo como que vaciando ideas, conceptos. Entonces yo, esto siempre me acompaña. Y esto fue lo que utilicé al escuchar el animal musical, que así se llamaba. Entonces empecé a hacer de manera espontánea. De verdad no había ningún objetivo de convertirlo en exposición o nada, pero sí era una necesidad muy grande. O sea, todo eso que estaba llegando ya era demasiado como para dejarlo así en unas cuantas ideas y se tenía que transformar en algo más. Y también de manera, pues, espontánea, el personaje de todas mis ilustraciones fue Leo Moreno, que es era el conductor de este programa que ya concluyó el Sí. año pasado. Entonces, pues hice cientos de ilustraciones, algunas pues más afortunadas que otras, porque al final, o sea, a veces eran tantas ideas y bueno, ya saca el programa y lo tengo que sacar, porque ese era mi reto. Y además por el tiempo, porque sí, finalmente después tengo otras actividades y no podía seguirme así como Dedicarle, 3 horas. Es que eso era parte del performance, ¿no? Así ya le sí, dedicamos un día entero, ya ya no, no, era a ver qué sale, a ver qué sale. enséñanos, Bueno, pues estos son los cuadernos. Y es que los tuve que abrir para escanearlos para la exposición que voy a tener. Este es un bocetos que no presenté. Este no lo presenté porque, bueno, no me pareció uno de los más bonitos, pero él hablaba de que cómo se están visitando otros planetas y la NASA viendo que si luna, perdón, que si hay agua en la luna y cosas así, decía, pues ya nos llevamos nuestra basura a otros planetas. No, decía, llevamos lo peor de nosotros a donde quiera que nos paremos. Y, pero además es curioso porque él criticaba mucho, criticaba muchas cosas, criticaba el sistema, todo, pero él siempre fue muy amable. Eso a mí me encantaba porque no despotricabas y que te sintieras ofendido y apagarle. Era siempre muy amable, saludaba a todas las personas y entonces me parecía pues muy agradable escucharlo. Y finalmente el Camoé Art Center decidió hacer una retrospectiva de los artistas que hemos sido parte de esta residencia artística y en septiembre de este año hizo una exposición. Participamos 22 personas, solo esta chica de Polonia y yo y los demás japoneses con diferente tipo de trabajo. Y yo quise presentar mi animal musical, que bueno, estaba destinado únicamente pues para mí, pero lo quise compartir porque me parece un trabajo interesante por la espontaneidad y porque por la importancia también de la radio y de las ideas, ¿no? Hasta dónde puede llegar una idea que tú estás soltando, por ejemplo, esta conversación, no sabemos, pues si espero que pueda tener algún efecto positivo en alguna o algunas personas, pero bueno, todo lo que él estaba diciendo, pues a mí me transformó y yo a mi vez pude compartir todas estas ideas con todas las personas que pudieron visitar esa exposición. Exposición. Sí, hice una selección Sí, de está bien. ilustraciones porque, No nos la vamos a como, imaginar y la queremos ver. bueno, aquí hay una. Siempre se hablaba de la mente, ¿no? Estas no son las que voy a presentar, porque pues esas quiero que las vean ahí. Pero siempre era la mente. Hice así unos trazos rapidísimos, ¿no? Y siempre era Leo Moreno.
Entonces, esta obra se presentó en septiembre, físicamente, presenté 41 ilustraciones y la voy a presentar nuevamente, pero ahora online, en la galería virtual de la Embajada de México. Entonces, pues para mí es un honor muy grande y es una cosa muy extraña el hecho de que yo hice estas ilustraciones inspirada El o online. escuchando la voz de Leo Moret. Ajá. Escuchando su voz, yo podía ver cosas, ¿no? O sea, podía ver los escenarios que él describía Sí. de muchas cosas muy profundas, ¿no? Algunas noticias que yo no había leído, que nos compartía allí. Y sobre todo mucho de la NASA. A él le interesa mucho eso, en un sentido filosófico, Sí. ¿no? Como que cuál es nuestro papel, qué estamos haciendo, qué queremos buscar en otros mundos, ¿no? Y entonces estas ilustraciones las realicé escuchándolo, pero ahora que voy a presentar las ilustraciones en la galería virtual, hice una selección mucho más pequeña. Voy a presentar solo 22. 22 ilustraciones, pero esta vez Leo Moreno hizo audios para estas ilustraciones. Entonces, como Qué que, bonito. sí, pues porque es redondo, ¿no? O sea, Claro. primero fue de un lado y ahora él, conociendo mi trabajo, pues me hizo favor de hacer grabar audios muy cortos para cada una de las imágenes, ¿no? Como un breve mensaje de lo que eran sus ideas en cada una de estas Pues imágenes. muéstranos, porque se nos va a ir el tiempo y no vamos a ver la obra. No las vamos a ver todas aquí. No, Yo no, quiero no. que las visiten a partir de este Carla. primero de diciembre. Las pueden ver y hasta el primero de febrero. Van a estar Ah, 2 meses bien. online. Entonces volvamos a compartir la Nos vas a pantalla. mandar la Sí. liga donde podemos Sí, acceder. por favor. Estamos viendo el Zoom. Más bien tu carpeta, ¿no? La carpeta de imágenes. Ahí está. Bueno, esta es la imagen de la luz. La historia ilustrada que hice en Camo Art Center. Yo quería que el dinosaurio se viera como dinosaurio, pero en realidad hubo personas que me dijeron, no, es que el dinosaurio es muchas cosas. Unos me dijeron, es un viaje de LSD. Yo dije, bueno, pues eso quieres ver. O sea, sí, me decían cosas, no, es un viaje astral. No, no tomé nota de todo lo que me estaban diciendo, pero qué interesante, ¿eh? Cuando les das así como libertad. Pero al final yo les pedía a las personas que hicieran una ilustración porque mi sobrino iba a cumplir 16 años. Entonces yo quería que la 16 la hiciera la gente conforme lo que habían visto, Ay, qué bonito. imaginaran qué seguía, ¿no? Y sabes que fue muy, muy curioso. O sea, yo puse papel y colores y puse una cajita para que las personas pudieran depositar allí las imágenes. Fue muy curioso que casi todos los adultos me decían, es que no sé dibujar. No, es que no, no, no. Es lo que pienso. O sea, se nos va, ¿qué es saber dibujar, no? Sí, Sí. tremendo. Es ese placer que teníamos de niños y que además yo pienso que es una necesidad humana, porque ves las pinturas rupestres, o sea, ha sido una forma de expresión humana desde, pues yo creo que desde siempre, ¿no? Pero sí, los adultos me decían, no, no sé dibujar, y solo los que sí eran diseñadores o artistas se animaban. Y en cambio, los niños jamás se cuestionaron de que si sé dibujar o no. No, los niños veían papel y lápiz y todos se aventaban. Y lo curioso es que los niños se acordaban muy bien de este patrón en rojo.
Ajá, o sea, todos me hicieron, bueno, y no tengo las imágenes ahorita, sería fantástico tener que te las mandar. Porque sí me hicieron digo, los niños muy, muy pequeños de 2 años o algo así, unas cosas rarísimas, pero se acordaban del tipo escalera que tiene aquí. Entonces, pues me pareció muy interesante el juego de colores contrastantes, que para mí era México, ¿no? Para mí tenía que ver con eso, era el único referente, México y el niño. Bueno, ese es un trabajo que hice en espejos, que fue dificilísimo dibujar en espejos porque, sabes, te estás viendo todo el tiempo. Entonces es casi imposible hacer un trazo porque en todo el tiempo viene. Sí. Pero me gustan los retos, es que eso es lo que pienso, o sea, lo que pienso y lo que quisiera invitar a la gente es que puedan pues dibujar sin ningún impedimento, ¿no? Sin ninguna limitante, por ejemplo, dibujar en Claro. la arena, dibujar en un espejo empañado. Jodorowsky decía, dibuja con un dedo en el aire, ¿no? ¿Estás viendo? Sí. ¿No? Entonces esto es algo al alcance de todos. Y yo intentaba que la gente se pudiera meter en estas imágenes, como ves ahí, ahí estoy, Sí. pero intentaba que una imagen pudiera reflejarse. Bueno, esta es una imagen que tengo para un libro que estoy haciendo. Y bueno, el libro pues todavía no lo puedo mostrar, pero esta es una de las imágenes donde intento también como plasmar metáforas de lo grande, de lo pequeño, de lo importante. Y esto también está inspirado en Carl Sagan, en una conferencia que él dio muy interesante sobre una imagen que se tomó desde el Voyager del planeta Tierra y que se ve un puntito y le llamó Pale Blue Point. Y bueno, ya llegamos a las imágenes de el animal musical. Esta fue una de las primeritas que hice y es este tamaño que ya les mostré. Es más o menos tamaño postal. Y aquí Leo estaba comentando algo pues bien importante porque decía, ¿cómo quieres ser libre si no sabes hacer fuego? Y es una metáfora, ¿no? De nuestra dependencia, de la tecnología, de un montón de cosas. Y, o sea, decía, de todo dependemos, ¿no? Y entonces era la metáfora del fuego, o sea, decía, ¿quién sabe ya hacer fuego en estos días, ¿no? Todo lo tenemos ya hecho. ¿Qué Claro. cosas puedes hacer por ti mismo? Y quise que esta fuera, pues, la imagen emblemática De la obra. de la obra. Visión. Esta es otra imagen que a mí me gusta mucho, 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 mucho. Y a veces yo me sorprendía. Bueno, esta sí ves, sí la hice previamente Sí. en un boceto. A veces si me daba tiempo, sí hacía algunos bocetos, pero a veces no. Ahorita corto la pantalla y ya vemos. Esta me encantó porque fue algo que él comentó en tiempos de pandemia, en que la gente no se veía, ¿no? Y él habló del amor y de la importancia de, pues, generar conexiones con gente, y a veces muy, muy cercanas, muy intensas, con gente que, pues, no conoces físicamente, ¿no? Y bueno, ya te ha pasado con todos los estudios que haces y con toda la gente que entrevistas, y pues me gustaba esto, ¿no? O sea, que somos más allá de un cuerpo físico. Realmente, pues aquí está la invitación que hizo la Embajada de México en Tokio para la exposición, aquí dice del 1 de diciembre, o sea, en unos días, al 1 de febrero, y es en una plataforma para exposiciones online que se llama Kunstmatrix, y aquí está Ah, mi perfecto. información, y espero que pues puedan visitarla. Ya salgo de aquí. Seguro. Y pues ya estamos nuevamente. Ah, pues qué bonito, Laura, que esta parte de la escucha,
¿no? De la escucha de algo tan lejano como la estación de radio en México, tú en Japón, pero de algo tan lejano como el universo, como lo que sucede en otros mundos, esta expectativa que tenemos de ir a poblar, de ir a imaginar qué podríamos hacer allá, pero también cómo lo traes a esta realidad cotidiana de tu estar en Japón y transformarlo a través de lo que ha sido tu práctica cotidiana durante muchas etapas de tu vida, que es el dibujo, pero además con esta técnica que es japonesa, mezclada con los colores mexicanos, con el sentir de esta, ¿qué será? Como este mestizaje que has construido en la obra. Eso se me hace muy lindo. Y yo creo que con esta charla que nos has estado dando y las imágenes, sí quedamos invitados a retomar el papel. De hecho, ahorita me atrevía a retomar una libretita que tengo aquí porque al menos a mí ya me inspiraste Ay, qué bueno. en Pues ya estamos del retomar. otro lado. Y Pues me gustaría. quiero compartir lo que me regalaste. Miren, esta es una interpretación que hizo Laura de mí al estar conociéndonos, cosa que te agradezco y ahora forma parte de mí, de mis cosas en mi escritorio. Porque, pues sí, esto de, yo hablo mucho de que nos vacunan contra el baile, el canto, el dibujar, el actuar, todas estas manifestaciones que se convierten en las artes, en las bellas artes, en realidad todos nosotros las podemos manifestar, pero cuando empezamos a crecer, las vamos perdiendo porque nos dejamos llevar mucho por las convenciones sociales, empezando por nuestra familia que nos califica o nos exige o nos desvalora aquello que hacemos y entramos en los cajoncitos de esto está bien y alguien nos lo tiene que calificar, alguien nos tiene que juzgar y darnos la aceptación cuando en realidad lo que necesitamos es aceptar que nosotros hacemos las cosas libremente. Y ojalá y Sí. podamos rescatar a esta parte lúdica que tenemos como niños sin tener que llegar a la edad muy adulta, sino mantenerla siempre presente en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Es verdad todo lo que dices y creo que, bueno, cuando uno se vuelve profesional de algo como un músico, por ejemplo, pues tienes que mejorarte, tienes que hacerlo cada vez mejor. Pero el resultado no debería de ser una limitante de expresión. Exacto. Y la aprobación de los demás tampoco deberían limitar tu necesidad de creatividad. Y para mí, yo no me he desarrollado en la música, no conozco, pero yo hablo del dibujo porque es lo que conozco y porque me parece que es algo al alcance de todos, aún sin tener papel. Claro. Y porque creo que todos lo hacíamos de niño. Entonces, ¿qué nos pasó para llegar a un momento en que digas, no, yo no dibujo, ¿no? Claro. Es que te compararon, que te hablaron de Van Gogh y Rembrandt, y no sé ciertas cosas, y eso de que no se parece. Claro. Y pues yo en tu retrato, yo te intenté plasmarte, pero no que se parezca o no. Para mí sí se parece, ¿no? Pero Sí, creo que es ir hemos más allá y. me han dicho que Sí, ¿no? sí, que sí Sí, yo era. espero que sí. Y creo que es una energía más bien y es el permitirse. Y quiero comentar muy brevemente que desde hace 2 años. Imparto una clase que se llama Mind Drawing, donde invito a las personas a dibujar y a dibujar de manera libre y les digo, por favor, no busquen un resultado, no busquen. Y ha sido increíble, ¿no? Y justo hablaba con algunas de las alumnas y les digo, ¿cómo se ven después de 2 años? Y me decían, no, pues muy diferente. O sea, me decían, me siento libre, veo una nube y me dan ganas de dibujar. Y eso está padrísimo. Y yo quisiera, pues, poder llevar esto a más lugares, por ejemplo, a prisiones o lugares donde si la gente de verdad necesite Expresarse. expresar y
Sí, poder sacar todos los sentimientos buenos, malos, todo, ¿no? Creo que es bien importante. El reparar es un segundo camino, pero si no lo puedes ni sacar, pues está difícil. Sí. Ah, Laura, muchas gracias. Pues hay quien se preguntará y diría, bueno, ¿y esto de qué va de la ciencia? ¿No? Bueno, pues en realidad es un conocimiento que tú has construido desde el punto de vista, desde la formación como diseñadora industrial también, en el conocimiento de materiales, del comportamiento de las tintas, de la cultura de otro país, de tu reflexión sobre tu cultura. Y es un conocimiento que tú has construido y que ahora puedes compartirnos. La ciencia no es solamente la química o la física, sino esta manera de reflexionar, de investigar, de depurar, de curiosear y de mostrar, ¿no? Un resultado de un proceso que llevó reflexión y experimentación, experimentación, hasta que obtienes un tipo de resultado que en este caso se convierte en una obra de ilustración, pero que es un proceso creativo, como la creatividad de sacar una fórmula para observar una bacteria o para sacar un medicamento o para ver cómo se comporta una rana. Claro. ¿No? Entonces, por eso es muy lindo el poder hablar que la creación del conocimiento la genera todo aquel que se lo propone, que lo hace de manera profesional y que busca una estructura de manejar su conocimiento y poderlo compartir. Y eso es algo que, por eso me llamó la atención que tú, estando lejos, nos pudieras platicar. Y bueno, sí, efectivamente, esta no es una sesión en vivo cuando la transmitamos, porque estamos en horarios diferentes. Aquí son las 7 de la noche, en Japón son las 11 de la mañana. Ah, sí. Las transmisiones en vivo que tenemos en la UAM es a las 2 de la tarde y no coincidiríamos para nada. Pero afortunadamente esta virtualidad y las sesiones de Zoom nos permiten grabar y posteriormente poner en línea lo que hemos platicado tú y yo. Y bueno, los invitamos a que vean la obra de Laura. Esta transmisión es a partir del 13 de diciembre. La tenemos programada a través del Facebook de Extensión Universitaria de la UAM Xochimilco, y ya estará en línea la exposición que podrán ver hasta el 1 de febrero, nos dices, de 2023. Entonces vamos a tener mucho tiempo para poder navegar en el espacio, en la Embajada de México en Japón y en esta galería virtual donde estará la obra de Laura Platar, nuestra egresada maravillosa de diseño de la comunicación gráfica de la UAM Xochimilco, que además es colega mía porque yo también soy egresada de esa carrera. Pues felicidades por tu trabajo, Laura, gracias por compartirlo y pues buena suerte en Japón cuando vengas a México. Esperemos que te des una vuelta en la UAM Xochimilco porque está verdaderamente hermosa. Sí, yo también espero que sí y agradezco mucho esta oportunidad de charlar contigo y con todas las Contigo personas que sabemos quién no apareció. sabemos, no Sí. sabemos en el futuro, Claro. pero me parece bien importante esto que dijiste de ciencia y arte. Yo creo que son amigos, yo creo que van de la mano, yo creo que no deberían ir peleados, yo creo que hay arte en la ciencia. Y yo creo que En son arte, muchas caminos que cosas. van bien integrados, ¿no? Y por eso nuestra división donde estudiamos se llama Ciencias y Artes para el Diseño, porque para hacer diseño se requieren esos dos ámbitos. Y se le puso un nombre muy acertado. Pues Laura, me despido y agradezco al equipo de TV UAM que ha permitido que se haga esta transmisión, quien va a ayudarnos a presentar este video con esta charla maravillosa. A la doctora Elsa Molliz, la coordinadora de extensión universitaria, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, quien es el rector de la unidad Xochimilco. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego y buenas tardes, Laura.